Imagine un piano cuyas notas no son emitidas por cuerdas, sino por seres vivos en un concierto de lamentos. Visualice una moda donde los sujetadores no son solo prendas de vestir, sino símbolos de un tiempo bélico, moldeados en formas inusuales. Piense en cosméticos que prometen juventud eterna, pero esconden un peligro aterrador. Hola, viajeros de la historia. Embarquen en un viaje al pasado donde lo extraño era normal y lo normal simplemente bizarro. Vamos a descubrir juntos estos misterios. Antes, deje su super like y sin más demora, vamos al vídeo. El piano gato, una sinfonía de maullidos. En el siglo XVIII, la obsesión por la innovación musical llevó a una de las invenciones más bizarras y perturbadoras, el piano gato. Concebido por Athanasius Kircher, este instrumento peculiar consistía en una serie de gatos atrapados bajo teclas, cada uno emitiendo un maullido diferente al ser presionados. La idea era que, al tocar las teclas, el músico creara una sinfonía de maullidos. Aunque suene como algo sacado de una comedia macabra, esta invención era tomada en serio. Representa un periodo en que los límites éticos en la experimentación animal eran drásticamente diferentes de los de hoy, reflejando una era donde la curiosidad a menudo eclipsaba la compasión. Cosméticos radiactivos, la belleza mortal. A principios del siglo XX, el descubrimiento del radio trajo consigo una era de maravillas científicas y también de terribles equivocaciones. Entre ellas, los cosméticos radiactivos, que prometían rejuvenecimiento y brillo a la piel. Estos productos infundidos con radio eran vistos como el pináculo de la innovación cosmética. Sin embargo, la realidad era aterradora. Las usuarias de estos productos sufrían de necrosis, anemia y otras enfermedades graves causadas por la radiación. Esta oscura fase en la historia de la belleza sirve como un recordatorio crítico de los peligros de la innovación desenfrenada sin la debida comprensión de los riesgos involucrados. Gatos cohetes, la bizarra táctica de guerra. En la Edad Media, la innovación bélica llevó a algunas de las formas de combate más extrañas y deshumanas. Entre ellas, el uso de gatos como cohetes en batallas. Esta táctica inusual involucraba atar pequeños explosivos a gatos y lanzarlos hacia el enemigo. Se creía que, en pánico, los animales correrían hacia las fortalezas enemigas, causando incendios y destrucción. Esta práctica refleja no solo la brutalidad de la guerra medieval, sino también la superstición y el miedo a los animales, frecuentemente asociados con malos presagios y brujería. La verdadera eficacia de esta táctica es cuestionable, pero su existencia destaca la creatividad sombría de la humanidad en tiempos de conflicto. Cosméticos de plomo, peligro disimulado en belleza. Durante el reinado de la reina Isabel I y a lo largo de la era victoriana, una alarmante práctica de belleza se popularizó entre las mujeres de la alta sociedad: el uso de cosméticos a base de plomo para lograr una piel pálida y aristocrática. Este ideal de belleza, que simbolizaba estatus y riqueza, ocultaba un peligro letal. El plomo, un metal pesado y tóxico, era el ingrediente principal de cremas y polvos faciales. Con el uso continuo, estos cosméticos causaban envenenamiento por plomo, llevando a complicaciones de salud devastadoras, como daños neurológicos, renales y hasta la muerte. Esta práctica no solo refleja la obsesión de la época por la apariencia, sino también la falta de conocimiento sobre los peligros de ciertos elementos químicos, un legado preocupante en la historia de la cosmética. Píldora de Tenia, la extrema búsqueda de la silueta ideal. En el siglo XIX, una de las prácticas de adelgazamiento más impactantes emergió: la píldora de Tenia. Con la promesa de una pérdida de peso rápida y sin esfuerzo, estas píldoras contenían larvas de tenia que, una vez ingeridas, crecían dentro del huésped. La idea era que el parásito consumiera parte de la ingesta alimentaria,
permitiendo la pérdida de peso sin cambios en la dieta o ejercicio. A pesar de ser eficaz para adelgazar, las implicaciones de salud eran terribles, incluyendo desnutrición, obstrucciones intestinales y hasta problemas neurológicos. Casitas de baño con ruedas, el baño de mar victoriano. En el siglo XIX, la práctica de baños de mar ganó gran popularidad, especialmente entre la élite victoriana. Para mantener la decencia y la privacidad, se creó un dispositivo peculiar, la casita de baño con ruedas. Estas cabinas de madera, montadas sobre ruedas, permitían que las mujeres se cambiaran en privado y fueran llevadas directamente al mar. Una vez en el agua, las puertas se abrían, permitiéndoles entrar al agua sin ser vistas. Este método no solo refleja las rígidas normas sociales y la modesta etiqueta de la época, sino también la ingeniosidad aplicada para sortearlas. Aunque ofrecían privacidad, estas casitas eran a menudo inestables e incómodas, con riesgos de volcar o quedar atascadas en la arena. Polvo de momia, una curiosa panacea victoriana. En la era victoriana, una de las prácticas médicas más extrañas era el uso del polvo de momia como remedio. Esta sustancia estaba literalmente hecha de momias egipcias molidas, vendidas y usadas para tratar una variedad de enfermedades. En esa época, las momias eran abundantes y baratas, convirtiéndolas en un ingrediente accesible para estos remedios. Se creía que el polvo poseía propiedades curativas, especialmente para enfermedades como la epilepsia y hasta como un supuesto elixir de la juventud. Esta práctica macabra refleja la fascinación de la época por lo exótico y lo místico, además de una comprensión médica aún rudimentaria. Con el tiempo, la verdadera naturaleza y los riesgos de esta práctica se revelaron, llevando a su declive. Zapatos de punta fina. Excentricidad y peligro en la Edad Media. En la Edad Media, una moda peculiar tomó Europa. Zapatos de punta extremadamente fina y larga, conocidos como pulens. Estos zapatos, que llegaban a tener puntas de más de 30 centímetros de longitud, eran símbolos de estatus social y moda. Eran tan exagerados que a menudo dificultaban la caminata y provocaban caídas y accidentes. Esta tendencia refleja la extravagancia y ostentación de la nobleza medieval, demostrando cómo la moda puede llegar a extremos imprácticos y hasta peligrosos. Con el tiempo, esta moda fue desapareciendo, en parte debido a leyes que limitaban la longitud de las puntas de los zapatos. Bebés, enviados por correo, un capítulo sorprendente en la historia de Estados Unidos. A principios del siglo XX, Estados Unidos presenció un fenómeno inusual, el envío de bebés por el servicio postal. Debido a tarifas de correo relativamente bajas y regulaciones poco claras, algunas familias optaron por enviar niños pequeños, confiados a los carteros, para visitar a parientes. Estos paquetes vivos eran etiquetados y viajaban en trenes y carruajes, a menudo en el regazo de los propios carteros. A pesar de parecer extraño e imprudente hoy, en ese momento era visto como una alternativa accesible para viajes cortos. Esta práctica fue rápidamente desaconsejada y regulada, reflejando una época de transición en las normas y servicios postales. Sujetador de bala, moda y simbolismo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la moda femenina tuvo un giro inesperado con la introducción del sujetador de bala o torpedo. Diseñado inicialmente para mayor soporte y practicidad, rápidamente se convirtió en un ícono de moda. Su diseño puntiagudo y estructurado reflejaba la estética militar de la época y simbolizaba la fuerza y determinación femenina en un período de conflicto global. Estos sujetadores no eran solo una declaración de moda, sino también una forma de que las mujeres expresaran su resiliencia y su papel activo en la sociedad durante la guerra. Con el fin del conflicto, el diseño del sujetador de bala dio paso a estilos más suaves y naturales, pero su impacto en la moda y la cultura permaneció como un símbolo de la era de la guerra. Así concluimos nuestro viaje por las extrañezas de la historia.
¿Qué lecciones podemos sacar de estas extrañas prácticas del pasado? La historia es un espejo que refleja no solo nuestra evolución, sino también nuestros errores y excentricidades. ¿Qué te pareció este vídeo? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olviden dejar su like en el canal, esta acción ayuda mucho. Y si este vídeo fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense, queden con Dios.